Crece el escándalo político en Honduras. Se filtra el video de una reunión en la que se ve al cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del exmandatario de ese país junto a narcotraficantes. Nuestra corresponsal Lilian Caballero tiene la información completa. Entre todos le botamos 650 mil dólares. 13 millones de lempiras. Este video, publicado por Inside Crime, muestra al exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando un soborno de 650 mil dólares con narcotraficantes durante la campaña electoral del Partido Libre en el año 2013. En el video, Carlos Zelaya le dice que la mitad del dinero es para el comandante, refiriéndose a su hermano, el expresidente Manuel Zelaya, y que el resto será compartido entre los departamentos de Santa Bárbara, Olancho y Colón. Sin embargo, a pesar de las negociaciones, el exmandatario ha negado haber recibido el dinero. Ahí habían cuatro miembros como mínimo del Partido Libertad y Refundación sentados en una mesa con cuatro o cinco carteles de narcotráfico. Minutos después de hacerse público el video, la presidenta de Honduras convocó una cadena nacional. Evitó hablar de su cuñado, pero mencionó a políticos de la oposición con presuntos vínculos con el narcotráfico y aseguró que se está gestando un golpe de Estado en su contra. Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. La cadena nacional para mí fue una burla. Tiraron un montón de datos, ¿verdad? Cualquier cantidad de datos sobre personas incluso que están muertas. Según analistas, la filtración de este video podría ser solo el inicio de revelaciones que involucren a más figuras públicas en la red del narcotráfico en Honduras. Falta todavía que miremos las palabras que dijo don H., el narcotraficante que está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, que él entregó $1 millón al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Todas esas cosas son las que faltan. Hay otros videos también en contra de él. Hay otros videos cuando el Chapo Guzmán estaba aquí en el país. Aquí estuvo del 2006 al 2009 el Chapo Guzmán. Del 2006 al 2009 vino la avioneta al aeropuerto cargada de dinero, que ahí venía uno de la familia Zelaya también, esa avioneta. Los hondureños condenan lo ocurrido y el Consejo Nacional Anticorrupción ha exigido mediante una carta pública la renuncia de la presidenta Castro. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.